Domingo 10 de mayo. Historieta, o como lo quieran llamar, 124. Y 57 días que llevamos aquí encerrados. Hoy estoy en Bisanta Santorum, que es como el puesto de mando de la reproducción de las aves. Aquí se cuece mucho bacalao. Voy a explicarme. Aquí hago yo un poco la labor de un ginecólogo. Cuando alguien quiere tener un hijo, lleva al ginecólogo, a su mujer, para ver si está embarazada, ver si el hijo se desarrolla bien y una serie de cosas. Aquí hacemos lo mismo. Cuando ponen unos huevos las gallinas, o digo las gallinas, o especies raras, por ejemplo, estos son de pato mandarín, un pato muy bonito, lo primero que hacemos es ponerle una fecha aquí. Lo segundo, le metemos en esta incubadora, en una incubadora que hay ahí, que ella misma mueve los huevos. Y después comprobamos si están fecundados o no. Aquí lo vemos de dos formas. Una, apagando la luz, encendiendo esto y mirando aquí dentro. Y mira, este huevo tiene un pollito, pero no me gusta un pelo. Le voy a dejar aparte. Este otro tiene un pollito y este sí me gusta. Este está vivo, el otro no está vivo. Este otro también está vivo. Cuando son, por ejemplo, huevos muy grandes, con un casco muy, muy espeso, está muy avanzada la incubación y no se ve si allí hay vida o no, recurrimos a este aparato. Ahora se lo enseño cómo funciona. Hace ya un mes o más les enseñé un huevo de buitre y un huevo de flamenco. Hoy estamos llegando a la culminación del huevo de flamenco. Le tenemos en este aparatito, porque no sabíamos si estaba vivo o no y tiene que estar a punto de nacer. Este aparatito funciona de la siguiente manera. Esto mide los latidos del corazón. Y entonces, ahí se ven los latidos del corazón. Luego el huevo está vivo y además está a punto de nacer. Así que ahora vamos a hacer el proceso a la inversa. Vamos a ver cómo se incuba un huevo, cuando es muy interesante, qué proceso sigue, dónde empieza y dónde termina. Cuando un ave, objeto de nuestros deseos, pone un huevo, tenemos dos opciones, incubación natural o incubación artificial. Unas veces lo hacemos por un lado y otras por otro. Por ejemplo, este huevo de flamenco que está a punto de nacer, resulta que le metimos aquí 4 días. Vimos que estaba fecundado y le llevamos a una gallina que nos inspiraba confianza, una de confianza. Allí puede hacerse la incubación hasta casi el final y al final vuelve aquí a nacer y después nos ocupamos de él. Pero para eso tiene que pasar tiempo. Hay huevos que sencillamente, los corrientes, se quedan aquí, nacen aquí, aquí están haciendo algún pollito, nacen aquí y en cambio otros se los llevamos a las gallinas. Las gallinas es un tema delicado. No todas las gallinas incuban, no todas las gallinas son buenas incubadoras, pero las que son buenas incubadoras, lo siento mucho, pero son más perfectas que nosotros. Vamos a las gallinas, que es muy interesante. Para confiarles unos huevos importantes a una gallina, tiene que ser de confianza. Yo he fabricado unas gallinas especiales para esto. Tengo unas 25. Esta es una gallina que es buena chica, me deja tocarla, meto por aquí, y aquí saco, con mucho cuidado, 3 huevecillos que están muy bien incubados y que ya les contaré en su día lo que tiene que salir de aquí, que no es ninguna tontería. Pero mientras tanto, se los pongo a ella. Tiene que ser una gallina muy tranquila, que se haya acostumbrado a que la toquen, porque a veces te pasa que cuando haces eso te tira un picotazo y te rompe un huevo que le tenías muchísimo aprecio. Me ha pasado hace poco y me he llevado un disgusto gordísimo. Pero hay gallinas mejores y peores. Vamos a ver dónde tenemos más gallinas. Esta gallina que tengo aquí es una gallina inglesa. Es más grande. Ya la he amansado para que me deje actuar con ella. Y en este momento tiene unos preciosos huevos de ansar nival, que ella los está cuidando. Sale a comer de vez en cuando, pero cuando tendré que comprobar si los huevos están fecundados o no, y si no, les pondré otro. Aunque parezca una barbaridad, si la gallina es buena y tenemos necesidad de ella, no saca los pollos, sino que pasan a la nacedora al lado de la incubadora y la metemos más.
Si se la cuida, una gallina puede estar incubando en vez de 21 días, 60. Pero es su trabajo y el mío es sacar pollitos. Así que ya saben ahora lo que tienen que hacer. Denle a me gusta, compártanlo con sus amigos y el que no lo haya hecho que se apunte a mi canal de YouTube. Que así estos huevos, si se transforman en pollitos, comerán rica comida con su ayuda y podemos seguir muchos años criándolos. Que ya llevamos 43 años en el zoo. Dios.